Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Puede mejorar el mundo. Quiero desafiarme y ser parte del cambio, de la innovación y del progreso. Ser innovador. Quiero un lugar para explotar mi creatividad y emprender. La UFM es el lugar, un espacio con libertad para equivocarme y levantarme, para convertir problemas en oportunidades, para crear un startup, para conocer amigos, mentores e inversionistas. Para descubrir, inventar y disfrutar. Este es el lugar, fundado por emprendedores y para emprendedores que quieran ir más allá. Hoy, vivo en un mundo lleno de oportunidades y este es mi momento para cumplir mis sueños y hacer historia. Hola, ¿qué tal? Me llamo Karina Bonilla y tendré el gusto nuevamente de moderar el Foro de Emprendedores 2020 para la Universidad Francisco Marroquín. Nos llena de alegría poder tener eventos como este de emprendedores para emprendedores. Hoy tendremos a una invitada muy especial que estoy segura va a ser de gran beneficio para nuestro desarrollo emocional e integral. Pero antes de ello, déjenme contarles que también hoy tendremos a Mónica de Celaya moderando un panel de alumnos emprendedores que va a estar muy interesante, así que no se lo pueden perder. Ustedes pueden participar a lo largo de todo nuestro evento, haciendo comentarios, haciendo preguntas, para que podamos hacer esto muy interactivo. Gracias por conectarse. Esta es una oportunidad única en la que seguramente todos vamos a crecer. Todos nos vamos a cuestionar. Fíjense que nuestro foro invita a que nos atrevamos a equivocarnos y a confundirnos, a fallar, porque solo quienes no han intentado nada nunca han fallado, pero de los errores se aprende. Déjenme entonces ahora presentarles a nuestra primera invitada en este último día del Foro de Emprendedores 2020 de la UFM. Ella es psicóloga clínica que tiene como misión ayudar a las mujeres a construir pues una mejor imagen de sí mismas. Su enfoque es crear un lugar seguro para sanar y mejorar la salud mental y emocional. Ella además es escritora
Ha escrito 10 e-books que buscan explorar temas como el amor propio o la toma de decisiones, la felicidad y otros temas interesantes. Imparte talleres tanto a nivel Guatemala como Centroamérica y el Caribe para importantes empresas y está enfocada en el desarrollo personal. Es egresada de nuestra universidad y es un gran gusto recibir en el Foro de Emprendedores 2020 aquí en la UFM a Ale Garavito. Bienvenida, Ale. Muy buenas tardes. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirte de nuevo en la UFM, al menos virtualmente, esta que fue tu casa de estudios tantos años. ¿Cómo has estado tú? Bien, súper bien, emocionada por todo lo que vamos a aprender hoy. Claro que sí, vamos a compartir muchísimo y vamos a pedirle por eso al público que se haga presente, a todos los emprendedores que nos están viendo, que hagan sus preguntas, sus comentarios y sus ideas. Pero por lo pronto yo quisiera que empezáramos desde el principio y que nos contaras cómo fue que tú decidiste estudiar psicología. Ok, mira, yo desde chiquita quería ayudar a la gente, desde chiquita me ayudaba mucho, me gustaba muchísimo ese tema de ayudar. No sabía que quería estudiar psicología, solo decía, bueno, yo quiero ayudar y le decía mucho a mi mamá esto, mamá, yo quiero ayudar a las personas, yo quiero ayudar a las personas. Me gradué del colegio, de hecho, sin saber qué quería estudiar, solo decía, bueno, yo quiero algo que me ayude a, que me permita ayudar a las personas y tuve en mente tres carreras. Una psicología, la otra medicina, que son pues obvias las razones de cómo iba a ayudar con esa carrera, y la otra arquitectura, que yo decía, bueno, yo puedo construir casitas a gente de que no tenga casa, y así, yo tenía la idea de que quería ayudar. Recuerdo que mi mamá me aconsejaba mucho de, bueno, tenés que tener recursos para ayudar, tenés que meterte a estudiar, y dije, bueno, quiero estudiar psicología, me llamó muchísimo la atención, y pues es una carrera que permite ayudar muchísimo a los demás y hasta a uno mismo. Yo creo que la gente que estudia psicología hasta se va conociendo a sí mismo durante la carrera. Es una carrera lindísima. Claro, pero me imagino que aunque fue muy linda y estás hoy muy satisfecha, en el camino tuviste que haber enfrentado algunos obstáculos o algunas dificultades. ¿Nos puedes compartir? Porque justo el foro está fomentando el que nos equivoquemos, como que la sociedad manda el mensaje de que debemos ser perfectos y de que no nos debemos equivocar, cuando hay grandes lecciones y aprendizajes cuando nos equivocamos o de los obstáculos que enfrentamos. Sí, mira, se me ocurren tres que, bueno, son los tres que más peso tienen. Número uno, fíjate que yo trabajaba al mismo tiempo que estudiaba, empecé a trabajar en segundo año de la U y pues por supuesto que mi tiempo se volvió mucho más limitado. Yo estudiaba de 7 de la mañana a mediodía, pues almorzaba y a las 3 yo ya entraba al trabajo y salía a las 9 de la noche. Entonces ese fue un obstáculo para mí por el tiempo, tenía muchísimo menos tiempo para hacer tareas, para estudiar. Recuerdo muy bien que llevaba mis libros al trabajo y que a veces ponía mi alarma súper, súper temprano para, si no me daba tiempo de hacer algo, para terminarlo. Entonces eso, el tiempo, recuerdo también que muchos de mis compañeros ya en los últimos años me decían, Alale, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque estamos cargados en esto y tú encima de esto te vas a trabajar durante las tardes. Entonces, eso que sí requirió un poquito más de esfuerzo, bastante más de esfuerzo. Número dos, fíjate que desde chiquita a mí me decía, yo me daba cuenta que yo era muy despistada, muy, muy despistada. En la U lo empecé a notar mucho más. Yo miraba cómo muchas de mis compañeras avanzaban más rápido, se movían más rápido. Mi psicóloga de ese entonces me dijo, mira, yo creo que tú tienes cierto grado de déficit de atención. Y a mí me daba muchísimo miedo eso, porque de hecho una amiga muy cercana de la carrera estaba diagnosticada con déficit de atención y se medicaba y me decía, Ale, de verdad, mi estado de ánimo cambió muchísimo y más miedo me daba todavía esto de, ay, no, no quiero saber, no quiero evaluarme. Estando en prácticas, incluso la doctora de la clínica me dijo que quizás tenía cierto grado de déficit de atención, entonces pues, claramente fue un límite para mí. Yo sabía que iba a requerir mucho más esfuerzo, que no me podía estresar si miraba que algunas avanzaban más rápido que yo o que es como que yo busqué, tenía que estar en ambientes que no me distrajera nada, porque si no ya me iba para otro lado, ¿verdad? Entonces ese quizá fue el segundo obstáculo. Y el tercero, que va muy de la mano con el miedo, porque era algo que no estaba pasando, pero yo escuchaba mucho que molestaban de, bueno, la carrera de psicología es la carrera mientras me caso.
que cuesta mucho salir, que ser exitoso como psicóloga, porque en general, Karina, la gente que busca un psicólogo no busca a alguien recién graduado para poner... Claro, quieres al experto que tiene muchos años. Exacto, o sea, estoy pensando en un divorcio, no voy a ir con alguien que acaba de graduarse de la universidad. Entonces yo de hecho miraba a otra gente que se graduaba de psicología que pues operaban en otras profesiones o trabajando en otras cosas y a mí me aterraba muchísimo eso. Y decía, ala, qué miedo graduarme y que me cueste, ¿verdad? Y que no pueda tener éxito y que al final pare trabajando en otras cosas. Entonces eso me aterraba muchísimo en mis últimos años de la U porque yo miraba que a mucha gente le pasaba esto. Entonces, esos tres fueron mis tres obstáculos. Pero venciéndolos, pues hoy estás donde estás. ¿Y qué sucedió con esto de la inexperiencia, que podía ser una desventaja? Pero, ¿qué has hecho en estos años? Porque has logrado muchísimas cosas, además innovadoras. Ya en un momento vamos a hablar de que ella escribe ebooks. De hecho, voy a pedir que pongan en pantalla la invitación para que ustedes se queden hasta el final de nuestro foro y se pueden ganar un ebook que hizo justamente Ale para ustedes superando los miedos. Así que eso será más adelante. Pero cuéntanos un poquito cómo fuiste sobrellevando esos obstáculos. Fíjate que a mí me gusta mucho escuchar podcasts y leer y leo muchísimo acerca de emprendedores, de gente exitosa y leí uno que era 5 hábitos de gente exitosa. Y uno de esos hábitos es que la gente exitosa y gente que tiene pues hasta empresas millonarias tiene mentores. Y dije, bueno, voy a buscar una mentora. Me explicaron, en ese podcast, me encantó la forma en la que la persona que hablaba explicaba esto. Y decía, bueno, tal vez a esta persona le tomó 10 años todo lo que aprendió hasta ahorita. Y tú teniendo la ayuda de esta persona, te va a tomar tal vez un año. Entonces, todo el conocimiento claro. Que tuvo, tú lo puedes tener en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjate que me puse a investigar de, pues, alguna psicóloga que fuera así, de las mejores acá de Guate, llegué a una que tiene muchísimos estudios, es muy, 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 muy buena, tiene doctorado, mira, es muy pilas, así que empecé yendo con ella, era chistoso porque ella es muchísimo más grande que yo, tiene hasta nietos, es re linda, es una persona lindísima, puedo decir que también es mi amiga, Y me mete como a muchas supervisiones con ella, todas son como mucho más grandes y ahora sí, yo soy la más chiquita prácticamente, pero me gustó mucho porque sigo con ella, sigue siendo mi mentora, le he aprendido muchísimo, ella me llevará tal vez unos 20, 30 años de experiencia, 20 años de experiencia, y por supuesto que sabe más que yo, ¿verdad? Entonces le he aprendido muchísimo y eso a mí me empujó mucho. Incluso cuando empezamos toda esta pandemia, ella me decía, Ale, o sea, tú seguís teniendo más y más pacientes, seguís creciendo porque estás buscando aprender. Y yo creo que al final la clave es eso. Mientras más buscas aprender, mientras más buscas leer, mientras más buscas ayuda, porque sí, es importante pedir ayuda a mucha gente, no todos, eso es lo lindo de nosotros, de que todos somos diferentes, tal vez tú me puedes ayudar algo que yo no sé, pero yo te puedo ayudar a algo que tú no sabes, entonces es importante buscar esa ayuda para tú formarte de mejor forma. Claro, irnos complementando mutuamente, y fíjate que lo que al principio posiblemente parecía una desventaja, que eras muy joven, ahora es una gran ventaja, porque entiendes una generación digital, mira, esta pandemia nos cambió completamente el estilo de trabajo, el estilo de vida. Y a mí me pareció muy innovador desde que comencé a platicar contigo tu propuesta de hacer los ebooks, porque eso es algo nuevo, es algo cercano, que también por tu juventud y porque tienes acceso y más facilidad, tal vez con alguna parte de tecnología, te está permitiendo encontrar ese canal para ayudar a las personas. Cuéntanos un poco de cómo comenzó tu vida de escritora de ebooks. Fíjate que siempre, todo empezó por lo mismo que te estaba contando, esto de que me costaba mucho concentrarme. Yo tengo que escribir todo. Incluso cuando estoy teniendo una conversación importante, a veces escribo puntos, así como a que no se me olvide tocar este punto. Y me sirve muchísimo para mí ordenarme cuando incluso voy a tener una conversación importante, me sirve mucho escribir, me sirve mucho ordenarme. Y pues me empecé a escribir y me gustaba muchísimo. Esto fue de hace años, me gustaba muchísimo lo que escribía en mis redes sociales.
Si tú ves mis redes sociales, van muy enfocadas a vivir una mejor vida, a ser una mejor persona, y mucha gente me decía, pues desde hace años, Ale, es que lo que tú escribís, y se acercaba a mí por cosas de que yo escribía, ¿verdad? Y dije, bueno, quiero empezar a escribir, y es una herramienta que me va a permitir ayudar a más gente, ¿verdad? De hecho, pues mis ebooks son muy cortos, son de 10, 15 páginas, van al punto, tienen herramientas para que las puedas aplicar. Y la idea es de que pueda ayudar a más gente que tal vez no voy a poder tener en la clínica o que quizás nunca voy a conocer. Y decidí hacerlo con mucho miedo. Yo dije, ay, nadie me va a leer, solo mi familia me va a leer y me da hasta un poco de pena. Y mira, súper sorprendida. Es muchísima gente la que me ha leído. En una ocasión, en un ebook, fueron casi 800 personas las que me lo pidieron. Y sorprendidísima, la verdad, y con mucho miedo, pero ha sido una herramienta que me ha permitido ayudar a gente que ni conozco. Al final, la vida, yo creo fielmente que es lo que tú haces de ella. Porque sería genial de que, ay, nos cayera del cielo toda la felicidad. No es así. Lastimosamente, pues vamos a tener duelos, vamos a tener tristezas, vamos a tener angustias, vamos a tener enojos, vamos a tener tragos amargos en la vida, y la vida no se trata de, ay, que nunca me pase nada de esto, sino yo creo que es de buscar la función de esas cosas hacia nuestra vida. Entonces, son ebooks que aplican para todo, ¿verdad? Tengo uno enfocado en decisiones, uno enfocado en, pues, disfrutarte el camino, no solo como los objetivos. La meta. En tu camino. Cuando empezó la pandemia, escribí uno que se llama Creciendo en una pandemia, pues ya que mundialmente estamos realmente pasando todo esto juntos, ¿verdad? Pero yo creo que de todas las cosas malas, lo triste es salir del otro lado y siendo la misma persona. No es solo, ay, me pasó esto y qué dolor y ya, pero ya pasó, sino es gracias a esto logré esto y esto y esto. O peor, ser una persona amargada, resentida, cerrada. Porque podemos salir hasta peor de la prueba que como empezó. Sí. Y este ebook que preparaste con tanto cariño para nosotros, y te agradecemos tu tiempo y dedicación para tu alma mater, la Universidad Francisco Marroquín, y los emprendedores que nos están viendo, trata acerca de los miedos. Cuéntanos un poquito qué te inspiró y por qué ese tema tan importante de abarcar. Pues yo lo empecé escribiendo, como tú decías, lo hice para este foro, porque yo siento que yo pasé muchos miedos cuando en cuanto a mi carrera profesional, y yo creo de que si yo no hubiera sobrepasado esos miedos, yo no tendría el éxito que tengo ahorita. Veo mucha gente, estoy viendo una serie ahorita en Netflix de Michael Jordan que se llama Dance, y me gustó un montón porque yo no sabía, pues tú escuchas el nombre Michael Jordan y decís, ay, el mejor básquetbol, de los mejores básquetbolistas de la historia. Y me gustó muchísimo porque hay un episodio donde, yo no sabía esto, donde cuando lo seleccionan, mencionan que hay entrevistas de gente muy metida en el básquet y dicen, no, hombre, este no va a lograr nada, está fuera de forma, es muy delgado, va a perjudicar al equipo. Y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si cediéramos siempre a nuestro miedo? ¿Cuántas cosas nos perderíamos? Y pues este foro también está enfocado a gente que está empezando su carrera, ¿verdad? Que está empezando ese camino, y creo que en ese camino van a existir muchos miedos, y es importante aprender a sobrepasarnos. Lo importante del miedo, lo curioso del miedo, es de que nosotros solo nacemos con dos, ¿sabes? Solo nacemos con dos miedos. Uno es el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caerme. No sé si has visto un bebé que medio lo haces así, el bebé. Sí, pues, levanta las manos. Nosotros solo nacemos con esos dos miedos activos. Eso quiere decir que todos nuestros demás miedos son aprendidos de nuestros papás, de la cultura, de lo que vemos, de experiencias propias, pero eso no quiere decir que todos nuestros miedos se van a cumplir. De hecho, no sé si te ha pasado de que te da miedo algo y ni pasa. No sucede. No, miedo, cabal. Sí. Y pero realmente el miedo también tiene como un valor de protegernos, o sea, como que es un mensajero que a veces siento yo que no hemos dignificado el miedo, porque como una emoción, tiene una intención positiva. Ahora, claro, podemos irnos a un extremo y que nos paralice y nos limite, o tal vez si lo sabemos gestionar, puede hasta ayudarnos. Cuéntanos un poco. Sí, el miedo, mira, pues el miedo tiene una función importante, que es una función importante, que es que sobrevivamos.
imagínate si no tuviéramos el miedo y está un callejón súper peligroso con las personas que sean súper peligrosas y no tuvieras miedo, te vas a meter ahí saber ni qué te pasa, ¿verdad? O ves una amenaza como un perro que te quiere perseguir y no correrías porque no tendrías miedo. Sí, ¿verdad? El miedo es súper, súper importante. De hecho, nosotros a nivel cerebral tenemos una parte que se llama amígdala y esta es la encargada del miedo, ¿verdad? De ayudarnos a sobrevivir. Entonces, ¿por qué te digo tanto esta parte de sobrevivir? Al cerebro lo que le importa es sobrevivir. Entonces, nos tienen a mí me gusta explicarlo así, imagínate que estás aquí adentro tú y esta es tu zona cómoda, tu zona donde has sobrevivido. Entonces, prácticamente el cerebro le gusta llevarte a eso viejo conocido. Aquí es donde he sobrevivido. Entonces, acá afuera, aunque haya algo bueno, no nos gusta lo incómodo. No vas a escuchar a nadie decir, ¡hala, qué rico lo incómodo! ¡Me encanta estar incómodo! Entonces, cuando estamos exponiendo a cosas nuevas, nos da miedo. Nos genera esto a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque esto es algo nuevo. Entonces, el cerebro está así como, ¡hey, tiempo! ¿A dónde me estás llevando? ¿Será de que acá voy a sobrevivir? Y entonces ya empiezan los pensamientos de, me voy a humillar, ¿verdad? Voy a fracasar, me voy a quedar mal, y no necesariamente es que pues estoy tentando contra mi vida, pero no nos gusta esa sensación de miedo, no nos gusta esa incomodidad, y al final yo sí creo que mucho, mucho del éxito está del otro lado del miedo, porque hay muchas cosas que no vas a poder hacer si no lo sobrepasas. Sí, hay que hacerlo con miedo. O sea, no es que tengamos que esperar que el miedo desaparezca. Yo trabajo talleres de comunicación y mucha gente viene con el miedo a hablar en público y tiene la fantasía de que la gente que habla bien en público, que se desempeña con soltura, es gente que no tiene miedo. Y ya Mark Twain decía hace tiempo, existen dos tipos de oradores, los que tienen miedo y los mentirosos. O sea, todos tenemos miedo, nos ponemos nerviosos, solo que unos lo saben gestionar mejor que otros. Entonces, una vez que vemos el miedo, Ale, y que sabemos que hay una intención positiva en él, ¿cómo gestionarlo? ¿Qué hay que hacer con el miedo para que sí nos sirva para algo positivo y no nos paralice? Mira, yo creo que todo empieza al final en nuestros pensamientos. Si yo empiezo, por ejemplo, en esta charla que estamos teniendo ahorita, si yo hubiera empezado, ay no, de plano no, nos va a ir re mal, de plano tal, entonces yo voy a generar un miedo en mí. Pero si yo empiezo a pensar, vamos a aprender un montón, la gente le va a gustar esto, lo otro, entonces voy a generar un ambiente emocional mucho más amigable para mí. Entonces yo al final creo que todo empieza en tus pensamientos, la forma en la que tú pensás, es la forma en la que te hablas a ti misma, la forma en la que te hablas a ti misma, la forma en la que accionas, y la forma en la que accionas es la forma en la que vas a generar tu mundo. ¿Sí? Entonces, si te puedo dar dos herramientas, sería número uno, empezar a como enfocarte en tus pensamientos, a ser más consciente de esos pensamientos que tenés. Y a mí que me sirve mucho escribir. Ay, yo aquí apuntando a lo que estás diciendo, ¿viste? Porque yo soy muy obediente. Y yo también apunto para estar atenta. A ser conscientes de los pensamientos. Y, por ejemplo, si tu pensamiento de miedo es, bueno, me va a ir mal en tal cosa. Entonces, al lado poner un pensamiento en positivo. Un pensamiento que te pueda ayudar y que te pueda dar paz en este miedo que tenés. Y número dos es accionar. El miedo, tú mencionaste algo súper importante, que es que cuando tenemos miedo muchas veces nos paralizamos o huimos o nos cerramos. Entonces, si tú ya estás planificando una acción hacia, pues, teniendo ese miedo, ya le vas a ir ganando. Ya le vas a ir ganando, porque en general cuando tenemos miedo, ay, no quiero hacer esta conferencia porque me va a ir re mal. Ay, mejor digo que no, mejor no la voy a hacer. Pero si ya planifico qué acciones voy a tomar para ir de la mano con ese miedo, entonces va a ser un poquito más llevadero. Entonces yo te digo, bueno, empezar a ser más consciente de lo que pensás, porque al final, Cari, nosotros tenemos al día, nosotros tenemos unos 60,000 pensamientos, imagínate. Imagínate eso. ¿Qué calidad de pensamientos estás teniendo? ¿Será que son pensamientos que te van a traer cosas buenas a tu vida o que te están alejando de cosas buenas de tu vida? Claro. Alguien me dijo una frase que me marcó y dice, nadie puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y es que es cierto, porque de fuera te pueden decir lo que sea, pero si tus pensamientos son positivos, edificantes, de autoestima,
no te derriban, pero te pueden incluso estar elogiando de afuera, pero si tú por dentro estás dándote esos pensamientos negativos, no se logra nada. Tenemos Ale comentarios y algunas preguntas. Queremos agradecerle a Damaris, la vi ahí, Ávila, que dice que le encanta escuchar. Y después aquí tenemos en YouTube la pregunta de cuál es la mejor forma de superar traumas del pasado. Están hablando de traumas, no sé si esto ya es un poco más serio que simplemente un miedo, pero ¿qué le podrías decir a esta persona? Mira, yo creo que los traumas o las heridas, pues obviamente tenés que ir con alguien. No te puedo decir algo en específico ahorita, ¿verdad? Porque no sé absolutamente nada de tu caso ni de lo que me estás mencionando, pero te voy a poner este ejemplo para que mires cómo funciona una herida o cómo funciona un trauma. Imagínate que estás caminando, no sé si te ha pasado, que estás caminando con zapatos incómodos o con una piedrita dentro del zapato, de que estás así como, ¡ay! Qué incómodo, no puedo, ya quiero ir a mi casa, ya me quiero quitar esos zapatos. Eso es lo que hacen las heridas y lo que hacen los traumas en nuestra vida. No nos dejan caminar bien, no nos dejan movernos bien, no nos dejan vivir bien. Entonces, hay tantos traumas y al final nosotros somos un mundo tan complejo que no te puedo decir, hace esto, esto y esto, porque sería un poco tonto decir, esta es la fórmula, nosotros no somos números. Nosotros somos algo mucho más complejo. Entonces, si yo te puedo aconsejar algo, es busca esa ayuda para que tú puedas caminar bien, para que tú puedas caminar sin esa piedrita en el zapato y que tú puedas absorber lo linda que puede ser la vida. Gracias, Ale. María Santizo en YouTube pregunta, ¿cómo puedo identificar un miedo real? Porque estuvimos hablando de que hay miedos imaginarios o suposiciones de que algo va a suceder y no sucede. ¿Cómo puedo distinguir un miedo real? Si está atentando contra tu vida, obviamente, si viene un hombre con una pistola, eso es un miedo totalmente real, o sea, obviamente ahí sí estás en peligro, pero si, bueno, ahorita tengo miedo de juntarme con tal persona y proponerle esto a mi jefe, pues ahí no estás atentando contra tu vida. Entonces yo creo que ahí la línea clave es esto, bueno, estoy teniendo peligro en esto, y si estás teniendo peligro, por supuesto que alejate, ¿verdad? O no. Sí, y tal vez pensar, bueno, no sé, yo te pregunto, tú verifica, ¿qué es lo peor que podría pasar en esta situación? Porque tal vez el miedo no es a la muerte, pero sí a la crítica, porque voy a hablar en público y qué vergüenza. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que a alguien no le guste? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que el maestro no me ponga 100? Como tratar de pensar en el peor escenario como para ponerlo en perspectiva y decir, tampoco es debido a muerte, como yo me lo estoy haciendo creer, ¿verdad? Súper. También tenemos a Nelson Quintanilla en Facebook y dice, ¿cómo podemos mejorar la calidad de nuestros pensamientos? Esa es la pregunta, Nelson, del millón, porque yo creería que ahí está la calidad de vida de una persona. Sí, los pensamientos son súper fuertes, la verdad, y son muy automáticos. Yo ahorita te digo a ti o a todos los que nos están escuchando, imagínate un elefante morado que está volando encima de tu casa con un gatito rosado en la espalda. ¿Te lo imaginaste? Sí. ¿Y existe? No. ¿Te lo imaginaste? Como una caricatura casi. ¿Te lo imaginaste? Porque la mente no tiene límites. La mente jamás te va a decir Ay, se me va a levantar. La mente jamás te va a decir, ¿me escuchás? Es que sí, perfecto. Sí, a veces pasa eso, que te queda trabado, pero tú sigue porque la transmisión va muy bien. La mente jamás te va a decir, no, Cari, no penses en eso, eso no es real. No, Cari, no penses en eso, te va a hacer mal, solo te vas a sentir mal. La mente jamás te va a decir eso. Al final, tú eres el que te lo tiene que decir. Entonces, número uno, yo te diría, pensar si ese pensamiento te está trayendo paz o no. Yo creo que la base de una buena vida es vivir en paz. Y muchas veces nosotros mismos, yo eso es algo que aprendí mucho, hace mucho, y yo de hecho tomo todas mis decisiones en base a eso y hasta mis pensamientos, que es, bueno, ¿esto me da paz? ¿Sí o no? Si mi respuesta es sí, démosle, buenísimo. Si mi respuesta es no, yo sé que algo no está bien en esto. Entonces, pasa ese filtro en tus pensamientos. ¿Esto me da paz? ¿Sí o no? Sí, buenísimo, pensémoslo. No, bueno, ¿qué hago con este pensamiento? ¿Y qué puedes hacer con ese pensamiento? Pues hay tres cosas que yo recomiendo. Número uno, porque es un arte manejar los pensamientos porque son como súper automáticos, sí. ¿Verdad? Entonces, número uno, yo te diría, pues, bloquealo. Como, bueno, estoy pensando esto, bueno, me voy a distraer ahorita, voy a ver tal cosa en la tele, voy a llamar a tal amiga, voy a hacer, literalmente lo cerrar, lo bloqueas y te pones a hacer otra cosa, te pones a pensar en otra cosa, era
Número dos, es algo, es muy parecido a lo que te mencioné hace un ratito de escribirlo. Entonces, escribí ese pensamiento y a la par ponerle un sustituto en positivo o algo que te puede generar un poco más de paz o que te pueda hacer algún bien, ¿verdad? Entonces, tú misma le empezás a enseñar a tu cerebro, no, es este. Es este. Es bien bonito porque todo lo del cerebro es súper lindo aprenderlo. Y a mí me encanta que nosotros podemos hacer nuevas uniones neuronales. Entonces, no es de que aquí se quedó mi cerebro ya, sino tú misma. Si tú hoy aprendes un nuevo deporte, tú vas generando nuevas conexiones neuronales. Entonces, pasa lo mismo con los pensamientos. Bueno, yo mismo voy conectando esto a esto y ese es el pensamiento que tengo que tener. Ese es el pensamiento que yo voy a ir buscando. Y la tercera, que creo que sería la más difícil, que es que te sentes a pensar, bueno, ¿por qué estoy teniendo este pensamiento? ¿Qué está haciendo esto en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo me hace sentir? Que es literalmente agarrar el pensamiento y empezar a desmenuzarlo, que es lo más difícil, porque hay pensamientos que no nos gustan. Entonces, al final somos seres también emocionales. Y a eso va amarrado con la inteligencia emocional, ¿verdad? Que poder usar los pensamientos, nuestras emociones de una forma inteligente. Porque ahí está la diferencia, pero bueno, el pensamiento me gana o yo le gano a este pensamiento. Claro. Hoy nos están viendo muchos emprendedores. Bueno, la verdad es que el emprendimiento va más allá que poner un negocio o va más allá que tener un trabajo particular en cierta área. Porque la verdad es que somos emprendedores de nuestra propia vida. Somos emprendedores de nuestros sueños y queremos lograr metas. ¿Qué recomendación le darías tú a estos jóvenes emprendedores que están ahora tomando la importante decisión de su carrera? Mira, algo que me sirvió a mí es va a ser un filtro de las cosas que yo quería. Yo sabía que quería ayudar, pero pues, ¿cómo así? ¿En qué? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Cómo? O sea, entonces, solo querer ayudar no me servía de nada. Entonces, es ir como desmenuzando, ¿verdad? Va, esto. ¿Cómo? ¿Por qué esto? Entonces, incluso cuando yo empecé, bueno, psicóloga clínica, va, yo no quiero trabajar con niños, yo prefiero trabajar con adultos, va, yo ahora solo quiero con mujeres, porque me gustaba muchísimo más el tema de las mujeres. Entonces, primero definir exactamente qué es lo que querés, y hay un libro que se llama Robar como un artista, creo que se llama, Robar como un artista, yo le aprendí mucho a ese libro, porque menciona que literalmente que busques la gente que está haciendo lo que tú querés y que vayas, investigas, aprende. Y eso hice, yo literalmente me metí a investigar, bueno, ¿qué gente trabaja solo con mujeres? ¿Quiénes son mi competencia, por así decirlo, del otro lado del mundo? Me metí a ver gente de Europa que estaba haciendo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, aprendé de la demás gente, definí qué querés, pero también aprendé. Hay mucha gente que va mucho más adelante de nosotros que nos puede enseñar y nos puede ayudar a unirnos. Qué interesante. Yo de una vez anuncio que del 2 al 6 de noviembre tenemos el evento Vive la UFM para que tengan experiencias de las distintas carreras que ofrece la universidad y que puedan ir teniendo ese discernimiento y ese proceso del que habla Ale. Y me encantó desde que hablamos la primera vez tu enfoque, porque tenés tal claridad de que eres psicóloga clínica de mujeres. Yo sé que nos acabas de comentar un poco que has sentido ese llamado, pero has descubierto por qué es que tienes esa inclinación hacia trabajar con mujeres. Fíjate que, mira, desde la U, antes de que, pues mucho antes de graduarme, tenía muchas amigas y hasta gente que no me conocía mucho que se acercaba muchísimo a pedirme consejo. Y a mí me parecía, a veces me pasaba que yo decía, ¿por qué ella me está pidiendo consejos y casi no me conoce, verdad? Pero inspirabas confianza, seguro. Y escuchaba muchísimo, muchas mujeres que me iban a decir, mira, me ayudó un montón lo que me dijiste, mira, me dio un montón de paz todo esto que me dijiste. Y me empecé a dar cuenta que era muy buena trabajando con mujeres y se me hace muy fácil trabajar con mujeres. Uh-huh. También esto fue en el colegio que yo miraba muchas mujeres como, no sé cómo explicar esto, que no se valoraban. Claro. Me recuerdo bien de que vi en algún momento en una fiestecita una chava así, ay no, que estaba súper borracha y así, y me quedó tan grabado eso que decía, ala, pero ¿por qué no se valoran, verdad? Y me gustó muchísimo ese tema de enseñarle a las mujeres a valorarse, amarse, a darse su lugar.
creo, y lo miro como trabajo solo en eso, lo miro muchísimo en clínica, ¿verdad? Cosas impresionantes de, no, es que él es el que manda, ¿verdad? O no, tengo que hacer esto porque él, tal cosa. Entonces, en algún momento nos pusieron como un sexo débil. Y no estoy diciendo que claro. Somos un error, no soy feminista ni nada de eso. No. Muchas cosas buenas, las mujeres tienen muchas cosas buenas, pero hay muchas mujeres que no lo ven. Y es importante, me encanta poder ayudar a muchas mujeres para que puedan ver y sacar todo ese potencial que ellas tienen. Me encanta, qué bueno. Yo creo exactamente igual que tú. Somos complementarios. Exacto. Y qué importante, porque también en las familias tenemos una labor muy importante de formación de hijos, que claro, los hombres también la tienen, pero creo que la educación y la formación de una mujer impacta en una familia directamente. Así que es una cadena positiva la que estás generando. Tenemos preguntas de nuestros participantes. Tengo a Mónica José Porras en Facebook. Gracias por tu participación. Dice, si podrías ampliar cómo se trabaja con mentores, tú en el tema de psicología, pero yo creo que esta idea puede funcionar para cualquier área. Pues métete a investigar. Yo lo que hice fue meterme a investigar, bueno, psicólogos de Guatemala, me metí a ver qué es su trayectoria, sus estudios, qué cosas habían hecho. Entonces, al final, pues fui escogiendo a las personas que más estudios tenían, que tenían una carrera un poco más pesada. Y métete a investigar, no tiene que ser necesariamente de Guate. Yo tengo muchísima, muchísima gente que sigo y que miro sus libros, sus podcasts, sus videos, de que no los conozco, pero que les he aprendido bastante. De cierta manera pueden ser un mentor en tu vida, ¿verdad? Sí, Entonces, como hay recursos ahora disponibles, ¿verdad? Hay mucho más accesible. Podés conocer a una persona por sus libros, por sus podcasts, por sus conferencias. Y cuéntanos tú de tu experiencia en la U, aquí en Amarro. ¿Cómo fue tu experiencia de estudiar en esta universidad y cómo te preparó eso para tu vida profesional? Ay, fue lindísima. Yo le agradezco muchísimo a mis papás por haberme dado la oportunidad de estudiar en Amarro. Es una universidad, aparte de lindísima visualmente, aprendí muchísimo, muchísimo. Hay muchas herramientas, te abre muchísimo las puertas es muy buena, la verdad, que ciertas prácticas. Me recuerdo que conocí a alguien que se llamaba Tom Lynch, que era un doctor que vino durante nuestras prácticas. Y era maravilloso, era un hombre maravilloso. Y entonces nos enseñó muchísimas cosas que me abrió muchísimas puertas, esa es la verdad. Y me encantó muchísimo. Ay, qué bueno. Y luego cuando tú saliste de la U, preguntaban acerca de cómo fue tu paso a la vida profesional, en el sentido de que abriste una clínica de inmediato, o cómo fue que hiciste. No, fíjate que ese fue un tema que va muy relacionado con mi miedo, porque yo miraba ciertas personas de mi carrera, ciertas compañeras de mi carrera o de años anteriores, de que o sus papás les daban una clínica o se metían a alquilar una clínica y no les iba tan bien porque era estar pagando las rentas. Y al principio, sí, como te digo, no. Están acreditando, claro, están empezando poco a poco. Entonces a mí me daba muchísimo miedo. Yo trabajé en otras cosas un tiempo por puro miedo, esa es la verdad, por puro miedo. Y después empecé a trabajar en clínica. Sí. En la clínica de alguien más. Antes de yo estar en lo mío, estuve trabajando en la clínica de alguien más. Entonces trabajaba para alguien más. Y era un tema que me costaba mucho porque decía, yo quiero tener solo mi clínica, Estuve ahí como un año tal vez. Y me recuerdo que renuncié. Y ella todavía me dijo, no te vayas, que esto, que lo otro. Y como que dije, no, tengo que salir de ahí. Me dio miedo, te soy honesta, no empecé, nomás salí de la U porque tenía mucho miedo, y hasta que me tiré al agua. Fue chistoso ese día, esa semana, porque fue en una semana que yo dije, no, ya, esas son mentiras, esos son cuentos, ya, tengo que empezar. Empecé a averiguar en dónde, encontré una clínica para empezar alquilando, le hablé, fui y le dije de una vez, va, esta, puedo empezar el sábado, y era jueves, puedo empezar el sábado, y empecé de una vez ese sábado. Y así fue, literalmente te puedo decir que fue tirarme al agua, fue tan rápido. Claro, aprovechar ese impulso.
Qué bien, Ale. Pues llegó el momento de poder regalar ese ebook que tú preparaste con tanto cariño para nosotros. Gracias por ese tiempo dedicado. Estoy segura que lo vamos a aprovechar todos porque aunque Ale se dedica en clínica a atender mujeres, los ebooks no son solo para las mujeres. Los ebooks los podemos usar todas las personas que queramos superar los miedos. Cuéntanos entonces cómo va a ser la mecánica, Ale. Súper, entonces todos mis ebooks publicados están en la página y este lo voy a regalar. Hice un código que en un ratito van a poner ahí y de hecho yo lo voy a enseñar. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es voy a compartir mi pantalla hacia mi página para que lo puedan ir haciendo. Bueno, Y no dinos entonces cuál es la página para que también puedan ellos, las tengo. personas que nos ven, de una vez acceder. Sí, si quieren hacerlo de una vez, lo pueden hacer de una vez, o si no, me van viendo. Es alegaravitop.com. Entonces les va a salir en Home y aquí está todo esto. Entonces apachan en ebooks. En ebooks están acá todos. Y el que voy a regalar, el que escribí para este foro, es este: Octubre sobrepasando miedos. Entonces ponen añadir al carrito. Y cuando apachen ahí, que va a salir, ahí está Sí. el código de cupón, que era foro UF. En cuanto pongan aplicar cupón, les debería salir acá menos 40. Ahí está cargando. Cargando, paciencia, estamos aprendiendo Sí, paciencia. Ya. ahí Y está, ahí viene. ponen finalizar compra. Y luego acá les va a salir para los datos de factura. Eso sí lo tienen que poner, ya no tienen que poner tarjeta, ya no tienen que hacer nada. Y Okay. así como este botón de aplicar cupón, sale uno de este lado, no sé por qué se está tardando esto, pero sale uno de este lado que sale descargar. Entonces, ala, no sé Ya por lo qué. descargan y lo pueden guardar en su Ah, dispositivo. ahí está, mira. Entonces acá ponen detalles de facturación. Entonces, eso sí, tienen que llenar todo esto. No sé por qué se Muy está bien. tardando tanto. Supongamos No de te que preocupes, pero estamos entendiendo bien. Ajá. ¿será que lo lleno de una vez? ¿O Pues si no? quieres, dale. Va, Para que entonces, lo vean. ajá, para que miren cómo sale. Entonces, vamos a poner cualquier cosa. No estoy poniendo mis datos Sí. reales de nada. Muy bien. Pero ahí solo es para que ustedes puedan acceder a él. Así que Sobrepasando los Miedos es el ebook que Ale Garavito escribió para este foro de emprendedores. Y vamos a tratar de que vean ustedes cómo se descarga. Pero si no, Ale, tampoco pasa nada. Yo creo que ya el último paso es bastante sencillo. Sí, Ya las bueno, la personas van cosa a fácilmente es que poder descargar. ahí sale, yo creo que ya se va a poder. Si no, pues. Ya nos dejaste la instrucción clara. Entonces la cosa es de que aquí sale hasta arriba. Van a encontrar un cuadrito que sale descargar. Entonces apachan descargar y le sale de una vez a su compu. Si por cualquier razón no pueden, aquí mismo pueden. Ah, ¿qué tal? Entonces cuando sale ya se les descarga de una vez a su compu. Si cualquier cosa no les sale, aquí mismo me pueden escribir y me entra a mi correo o me pueden apachar acá y me llega a mi teléfono. Perfecto. Ya con eso creo que está bastante claro. Te agradecemos tanto. Ale, llega el momento de despedirnos. ¿Qué mensaje final le das a todos aquellos que nos ven y nos escuchan en este foro de Emprendedores 2020 UFM? Pues que sobrepasen sus miedos porque hay muchísimas cosas lindas después de sobrepasar ese miedo. Claro que sí. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde podemos saber más de ti y estar al tanto de qué estás haciendo? Me pueden, pues en mi página, por ahí me pueden escribir y también en Instagram, es la única red social que tengo, que es ale-garavito. Maravilloso. Ale-garavito. Pues un aplauso, que lamento que no puedas escuchar ese aplauso atronador que seguramente estaríamos escuchando si estuviéramos todos presencialmente, pero bueno, las circunstancias nos van retando y ahora le dijimos sí al foro de emprendedores virtual. Gracias por haber participado, por haber regresado a tu casa, a la UFM. De verdad que nos sentimos orgullosos de ver a nuestros egresados brillar y tener ese legado tan maravilloso que tú estás haciendo en el mundo, impactando a las mujeres. Muchísimas gracias, Ale, y que sigas dando esa luz a Gracias, muchas personas muchísimas más. gracias por la invitación.
Y vamos entonces a continuar con el siguiente punto, que es el panel de alumnos emprendedores. Vamos a escuchar las experiencias de estos alumnos emprendedores de distintas carreras que están haciendo, cómo han vivido su experiencia emprendedora. Y para ello tenemos a una invitada muy especial. Ella es egresada de la Universidad Francisco Marroquín en la carrera de Administración de Empresas con Honores. También tiene un doctorado en Economía de esta misma casa de estudios. Ha sido consultora de varias empresas en temas de diseño organizacional, planeación estratégica. Desde hace más de 20 años es Senior Consultant para Franklin Covey Internacional. Es autora del libro Aprende y Emprende y coautora del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva enfocado en estudiantes universitarios junto con Sean Covey. Ella desarrolla la investigación del Global Entrepreneurship Monitor o el GEM para Guatemala y ha revisado y escrito muchos casos para distintas editoriales. Es además catedrática desde hace 25 años con mucha experiencia y decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Es un enorme gusto darle la bienvenida en este Foro de Emprendedores 2020 a Mónica de Celaya. Bienvenida, Mónica. Hola Karina, qué alegre verla por estos barrios. Muchas gracias por tan linda presentación. La verdad es que feliz de estar aquí en un foro de emprendedores un año más en este foro 2020. Y la verdad es que, como siempre, para mí es un lujo poder compartir con todos ustedes este espacio en donde nos alimentamos de estas historias tan interesantes que nos van a comentar varios de los emprendedores que tenemos en este foro. Y además los invito, mientras están escuchando, a que escriban tanto en los comentarios como para ustedes mismos aprendizajes que van recibiendo mientras están escuchando. No hay nada más lindo que darnos cuenta que de cada una de las historias de emprendedores que tenemos oportunidad de conocer, hay tantas lecciones que aprender. Normalmente un emprendedor se define como aquella persona que de verdad pone en acción sus sueños, su visión en un entorno de libertad, que es en lo que creemos firmemente en la Universidad Francisco Marroquín. Y es justamente ese entorno de libertad la que vamos a poder observar en cada una de las dinámicas de preguntas que vamos a ver en un momento con estos emprendedores, porque vamos a darnos cuenta cómo ellos se sintieron libres para emprender en aquellos campos que les apasionan o en aquellos campos donde vieron una gran oportunidad. Así que sin más ni más, Karina, le damos la bienvenida a cada uno de los emprendedores que nos van a acompañar en este momento. Creo que una cosa que es muy importante es que nos animemos mientras los escuchamos. Yo voy a arrancar con algunas preguntas, pero en realidad el propósito es que también ustedes como público también le hagan preguntas. Entonces, creo que aprovechar mientras los están escuchando ustedes a ellos, que se animen a hacer preguntas, que les pregunten cosas que en ese momento se les vienen a la mente, tanto del emprendimiento en particular como de desafíos que ellos enfrentaron o incluso de cómo surgió la idea, por ejemplo, o cuál fue el primer paso, cómo se animaron a arrancar. Entonces, creo que esto es una de las cosas más importantes. Y quiero decirles por qué tenemos hoy a este grupo de emprendedores. Bueno, vamos a tener emprendedores de varias carreras. Tengo que empezar diciendo que la Universidad Francisco Marroquín tiene una conexión profunda con el tema de emprendimiento desde su fundación. Empecemos diciendo que los que fundaron la universidad, el doctor Manuel Ayau y sus amigos cercanos, vieron este proceso como un emprendimiento y todo empezó con una pregunta. Y esa pregunta fue, ¿por qué Guatemala es pobre? Y entonces se empezaron a buscar distintas dinámicas de respuesta y encontraron que había un proyecto con el que ellos podían impactar fuertemente este tema para el futuro. Y entonces fue así como este grupo de emprendedores, amigos, se animó a poner la universidad y ha hecho, pues, de verdad, un proceso de construcción que ha impactado a tantas personas. Entonces, eso es lo primero. Van a encontrar ustedes que esa como cercanía del tema de emprendimiento de parte de todas las diferentes carreras de la universidad es parte de nuestro ADN, porque para nosotros el emprendimiento es libertad en acción. Y por último, también voy a mencionar que tenemos a varios estudiantes de la carrera de emprendimiento. Esta carrera de entrepreneurship es una carrera muy original, tiene un pensum disruptivo y fue diseñada por emprendedores
para emprendedores. Quiere decir que hace varios años la universidad invitó a Guatemala a grandes emprendedores del mundo para que hicieran el diseño de lo que para ellos hubiera sido el sueño de carrera si hubieran estudiado en esta universidad. Y gracias a eso se creó lo que hoy es la carrera de emprendimiento. Así que prácticamente con esto le doy la bienvenida y la apertura a este grupo de estudiantes que, como siempre digo, nos llenan de energía y de ilusión, sabiendo que cada uno de ellos es un agente de cambio que nos va a ayudar a cambiar Guatemala para el futuro y a cambiar en cada uno de sus emprendimientos muchas vidas, que son las vidas a las que suelen impactar los emprendedores. Así que damos inicio a este panel con estudiantes de diferentes carreras. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, qué gustazo verlos. Aquí a la distancia les mandamos un abrazo, así digo yo. Ahora. Un abrazo virtual. Pues miren, en unos minutos yo quisiera arrancar lanzando una pregunta al fuero. Y el fin de esto es que ustedes puedan contribuir con las respuestas que cada quien quiera. Respondiendo en todas las preguntas. Y básicamente la primera pregunta es, cuéntenos en un minuto cada uno de ustedes sobre alguna iniciativa específica de emprendimiento que ustedes conozcan, hayan participado, estén involucrados, ustedes hayan arrancado, cualquiera de ellas. Un minuto para decir en qué consiste ese emprendimiento y qué los hizo acercarse a él, conectarse con esa iniciativa de emprendimiento. Así que, básicamente, esa es la primera pregunta. Porfa, en el orden que quieran, de uno en uno, porque estas plataformas virtuales, si todos hablamos al mismo tiempo, se confunden. Así que, aquí está. Si quieren empezar las chicas. Ladies first. Ok. Mucho gusto. Bueno, yo empecé un emprendimiento de cocina. Mi emprendimiento se llama Crocant Cuisine. Yo empecé porque me encanta la comida, amo la comida, es mi hobby comer. Y yo siempre quise crear esa comida, ¿verdad? O sea, transmitirle a las personas ese sentimiento que yo tengo cada vez que pruebo algo nuevo. También empecé un emprendimiento con mi mamá hace años. Ella empezó su empresa. Se llama Rock y nosotros nos dedicamos también a hacer eventos, a BTL, a todas esas cosas, ¿verdad? Y pues es algo que está en mi familia, entonces había que hacerlo y ya, eso es. Muchas gracias. Buenísimo, lo hiciste en menos de un minuto, nos quedaban 7 segundos. Vamos con el siguiente entonces que nos cuente igual. Muchas gracias por contarnos. Si se dan cuenta, acabamos de escuchar que una de las razones por las que empezó es porque le apasiona comer. A mí también me apasiona comer, tal vez tengo que emprender en comida. Entonces, le apasiona comer y además veía este ejemplo en su familia. ¿Cuántas veces podemos inspirarnos de ejemplos cercanos de emprendedores que tenemos ahí y probablemente ni siquiera le hemos puesto suficiente atención? Vamos con el siguiente, pues, un minuto. Yo probablemente, tal vez, voy a ser el que más extraño le va a parecer a todos. Porque yo estoy en un área médica de la UFM y tal vez suena como, bueno, ¿y cómo puede emprender alguien en área de salud? Pero básicamente, pues la universidad nos como apoya en ese tema de emprender y poner una clínica, por ejemplo, es emprender. Inclusive emprender a dedicarse a otras áreas que no es netamente la salud. Yo ingresé a marketing y pues eso es, no sé, como lo que nos inyecta la U para emprender en otras áreas que tal vez no son totalmente lo nuestro. Buenísimo, muchas gracias por el ejemplo. Te sobraron 20 segundos, al mandado, dicen en medicina. Pues muchas gracias. Y miren, lo que tú acabas de decir es bien interesante. A veces emprendemos en campos que no necesariamente son directamente conectados con la profesión. O incluso yo me atrevería a decir también que en el campo de la medicina, frente a nosotros tenemos una oportunidad gigantesca de emprendimientos, porque podemos decir, Guatemala tiene tanta necesidad de servicios médicos o de servicios de salud. La persona que lo ve con los lentes del emprendedor, ahí ve una oportunidad. Así que donde veamos mucha necesidad, vemos oportunidad. ¿Quién sigue? ¿Quién voy yo? ¿Qué tal a todos? Soy Krishna, yo soy estudiante de Entrepreneurship, estoy en segundo año y bueno, creo que la mitad de mi vida me ha apasionado emprender,
pero justamente ahorita estoy trabajando en un emprendimiento que se llama Recaudar. Recaudar es una empresa social y nuestro fin principal es potenciar a todas esas organizaciones no lucrativas, causas sociales, todas esas buenas obras que pasan en Guatemala necesitan inyección de tecnología. Entonces nosotros desarrollamos plataformas de diferente índole para que ellos tengan tecnología y sean más eficientes y puedan dedicar sus recursos a crear más impacto y no desviarlo tanto en cuestiones administrativas y cuestiones de recaudación. Entonces eso estamos haciendo, ayudando a ayudar. Excelente, muchísimas gracias, Krishna. Miren qué interesante, y es un emprendimiento que va a tener un impacto en otras iniciativas, ¿verdad? Así que buenísimo. Gracias, Krishna, por compartirnos. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima al siguiente? José Miguel, no. ¿Quién se anima a ser el siguiente? Me voy a animar yo. Yo soy Pablo Rosal, mucho gusto. Yo estoy ahorita estudiando ciencias políticas en primer año en el EPEL, ¿verdad? Y el emprendimiento pues, que yo tomé, pues en un viaje misionero, una vez que estuve en el sur del país, que tuve ese contacto directo con la pobreza extrema que se vive en otros lados de acá, pues yo me di cuenta que pues la política siempre había sido un hobby para mí, ver qué está sucediendo, qué están pasando aquí en Guate, en Estados Unidos y así, pero yo quise que eso pasara de ideas o una de pláticas a algo concreto, ¿verdad? Entonces, con otras personas que conocí, pues actualmente estamos trabajando pues para crear un nuevo partido político, ¿verdad? Y he estado también con otros amigos pues intentando dar conferencias y todo al respecto de qué ideas creemos nosotros que pueden ayudar a Guatemala a cambiar. Entonces, la final, el emprendimiento que he decidido hacer es aplicar las ideas a la realidad para que Guatemala pueda seguir adelante. Muchísimas gracias. Miren qué ejemplo tan bonito. En realidad, el emprendimiento también existe, el emprendimiento, ahí ese era tu minuto, el emprendimiento de las ideas, ¿sí? Y a veces uno cree que emprender solo quiere decir hacer un negocio, pero en realidad puede tener que ver con proyectos, con iniciativas, y hay muchos que son emprendedores de las ideas. Así que, excelente. Muchas gracias por contarnos sobre ese emprendimiento. A ver, ¿quién sigue? Bueno, pues, mi nombre es José Miguel Salazar. Estoy en primer año de Entrepreneurship y mi emprendimiento surgió con 4 amigos que decidimos ver el mercado y ver qué hacía falta. Notamos que faltaba un poco de creatividad en el mercado de las calzonetas. Entonces decidimos emprender con una marca de calzonetas sin nosotros ser diseñadores ni haber tenido experiencia y poco a poco irnos sumergiendo en el mercado. Y realmente empezó hace un año y aquí seguimos motivados y creciendo siempre. Buenísimo, José Miguel. Y miren qué interesante lo que dijo José Miguel. Nosotros y nuestros amigos, muchas veces los emprendimientos no son de uno solo, ¿verdad? Y dijo, vimos esta necesidad, este espacio en el mercado, esta oportunidad. Pues como que vean espacios en el mercado, son oportunidades, ¿verdad? Así que buenísimo, José Miguel, qué alegre que vas caminando ahí con ese emprendimiento. Súper. Gracias. Último. Bueno, último, finalmente no tengo excusa para no hablar. Exacto. Bueno, yo creo que el que está más fuera de lugar soy yo, porque, bueno, uno que soy abogado, sí, graduado, y pues, muchos pensarían que los abogados no podemos emprender, pero creo que al contrario, la carrera nos ayuda a ver muchas formas, o sea, pues, ver muchos puntos de vista en la vida, y bueno, actualmente yo tengo una empresa que se dedica al tema de los combustibles, transporte de combustibles, y obviamente las tiendas de conveniencia. ¿Qué me motivó a iniciar la empresa? Pues realmente para mí siempre fue un sueño poder generar empleo. Yo soy del interior de la República, de Chimaltenango específicamente, y soy ex miembro del programa ITA de la Facultad de Derecho. Entonces siempre era como mi sueño, bueno, ¿cómo genero empleo? ¿Cómo genero empleo? Yo siempre pensaba que esa era la forma de poder ayudar a las personas, y una de mis motivaciones fue esa. Ya me sonó el minuto, estoy viendo. Sí. 10 segundos más, ¿quieres decir algo más? Sí, no, y creo que lo importante siempre es tener los ojos abiertos. Cuando uno es un emprendedor nato, lo que tiene que tener es los ojos abiertos para poder ver oportunidades en todas partes.
Excelente. Y miren, qué interesante esto que tú mencionaste. Primero que nada, qué bonito oír decir que una de las grandes pasiones de los emprendedores es poder crear pues empleos para otras personas, ¿verdad? Y a veces uno se pone a pensar, bueno, cuando no hay empleo, de nada sirve de prometer políticamente que uno va a generar empleos, porque el empleo solo viene de emprendedores. Entonces, yo por eso digo, si uno dice que en Guatemala faltan más plazas de empleo, lo que faltan son más empresarios. Necesitamos más personas emprendiendo y siendo empresarios en diferentes campos que puedan crear oportunidades para muchas personas. Buenísimo, Johnny. Y otra cosa que es bien importante es que uno dice, ay, pero el campo tal vez de venta de gasolina, pues ya está, ¿verdad? O sea, no es nada nuevo, ya existe. Recuérdense que existen siempre muchas oportunidades de emprendimiento. Y voy a recordar que hay algunos autores que nos las recuerdan constantemente, ¿verdad? Y nos dicen, hey, por ejemplo, Schumpeter dice, existen 5 diferentes formas de emprender y una de ellas, dice, es llevar los productos que ya existen a mercados nuevos. Esa es una de las 5, ¿sí? A veces uno piensa que son productos nuevos en mercados nuevos. Ajá, esa es otra. Pero existen muchas cosas que nosotros podemos justamente aproximar a diferentes mercados. Así que muchas gracias por tu intervención. Buenísimo. Bueno, quiero pedirles a todos que en el espacio de comentarios pongan en este momento si hay algún tema en particular que a ustedes les apasiona, en el que les gustaría emprender. Siéntanse en libertad de compartirlo, ¿verdad? Dicen que un emprendedor lo primero que hace es compartir con nosotros estas pasiones o ideas que tiene, porque uno nunca sabe de qué manera puede conectar con otras personas que tienen ideas similares. Voy con la segunda pregunta, y la segunda pregunta tiene que ver con este mito que dice si un emprendedor nace o se hace. Entonces, varias personas dicen, bueno, yo creo que nace. Otros dicen, no, se hace. Otros dicen cualquiera de las dos. Me encantaría oír, y no tienen que contestar todos. Cualquiera de ustedes que quiera compartir la visión que tiene sobre el proceso emprendedor, sobre la forma de hacerlo, para romper un poco en la mente que si, bueno, yo no nací sabiendo todo esto, mejor me dedico a otra cosa. Quisiera dejar abierto el foro para que cualquiera de ustedes pueda intervenir sobre su opinión alrededor de ese tema. Y recuerden, en los comentarios, cuéntenos sobre estas ideas de emprendimiento o pasiones que tienen que de alguna manera nos orientan a ver sus propios intereses. Básicamente, abierto el foro. Yo quiero decir algo que siempre le digo a la gente, que no sé si Mónica se recordará, pero cuando yo empecé a estudiar en esa carrera, una vez me junté con ella o una vez tuvimos una plática y yo le dije, Mónica, ¿pero por qué se enseña emprendimiento? Esto es para crear un poco de expectación. Así que vamos a darle unos segundos a ver si regresa Krishna y si no, le damos el espacio a alguien más. Bueno, se nos fue. A ver, ¿alguien más de ustedes que quiera compartirnos esa respuesta? Yo tal vez quiero agregar, por ejemplo, en mi caso, yo estudié el pregrado en la Facultad de Odontología, yo soy odontólogo, y estoy seguro que un emprendedor no nace siendo emprendedor, sino pues su concepto se va formando conforme pues la educación y las ganas que uno tenga de hacerlo. Estoy segurísimo de eso. Fue mi caso. Y creo que un emprendedor lo que necesita solo es perder el miedo a emprender la primera vez. Porque después hace un emprendimiento y luego se le nace otra idea y pues es más fácil implementarla y luego una tercera idea y una cuarta y una quinta. Y pues básicamente un emprendedor se hace y cada vez, voy a decir, se va perfeccionando, tal vez podría decirlo, y se va reinventando. El ejemplo pues, más reciente es nosotros aquí en la Facultad de Odontología. Yo estoy estudiando un posgrado en ortodoncia y estamos implementando un nuevo sistema de ortodoncia digital donde básicamente creamos alineadores transparentes acá en Guatemala. Esto normalmente uno tenía que enviarlo a Alemania y exportar y pues importarlo para traer este tipo de alineadores y ahora lo estamos empezando a emprender con la facultad a hacerlo acá. Entonces, pues sí, cada vez yo pienso que uno va mejorando como emprendedor y se va haciendo. Excelente, muchísimas gracias ahí por compartirnos eso. Krishna se nos fue a la mitad de su comentario. ¿Quiere agregar algo en unos segundos? Lo tenemos congelado todavía ahí. Bueno, buenísimo. Entonces, excelente. Creo que cabal estos temas de hacerse emprendedor
Sí, hay gente que trae esta iniciativa desde el inicio de su vida como que tiene encendido este foco de ver oportunidades, pero en realidad nos podemos entrenar para esto. Yo los quiero invitar a ustedes a que en su día a día observen necesidades y piensen en formas de resolver esas necesidades. Y ese ejercicio, poco a poco, los va a ir convirtiendo en personas que tienen pensamiento emprendedor, que creo que es lo primero que hay que adquirir. Ya regresó Krishna, así que Krishna, unos segundos para compartir. Rapidito. Entonces, lo que les estaba diciendo es que yo le dije, Mónica, ¿cómo hacen para enseñarle a la gente si en la calle es donde se emprende? Y ella me dijo algo que jamás se me va a olvidar, y es que yo sí creo que hay muchas cosas que los emprendedores traen, y las traen de tu familia o la vida que tuviste que pasar, te la dieron. Pero hay cosas que vas a tener y que vas a obtener en la universidad que lo que te van a ayudar es a mitigar el riesgo, porque el emprendimiento es un riesgo total. Es un riesgo total, pero aquí lo agarro al vuelo. Pero en realidad la clave es que uno aprende como atajos, ¿verdad? O sea, uno lo que está haciendo es aprender mecanismos, herramientas, conceptos, ejemplos, buenas prácticas que le ayudan a uno a tener atajos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes en el aprendizaje, que es el aprendizaje es riqueza. El aprendizaje es riqueza. Fíjense que una de las habilidades más importantes que tiene que tener un emprendedor es la habilidad para hacerse buenas preguntas. ¿Sí? En la universidad estamos convencidos que la educación es sobre hacerse buenas preguntas. Y por eso los invito a que nos hagan buenas preguntas en el chat de comentarios. Voy con otra pregunta para ustedes. ¿Hay alguien que quería agregar algo más en esta línea? Yo creo que un emprendedor nace. Bueno, no hay una verdad absoluta al respecto, pero sin embargo creo que un emprendedor nace. Pero se puede formar, porque uno en el camino pues puede ir mejorando ciertos aspectos, y creo que la UFM es un lugar excelente para formar emprendedores, o sea, para terminar de formar emprendedores que nacen. Aunque también hay personas que tal vez no tienen una habilidad muy grande para los negocios, pero que con una buena educación pueden formarse emprendedores. Ajá. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, nos movemos de pregunta. Sí, de hecho, si me permites, Mónica, ¿vale? Yo creo que algo esencial, yo sí creo que el emprendedor lo forja uno, ¿verdad? Hay gente que nace con ciertas aptitudes, pero no las aprovechan. Entonces, es algo que uno va haciendo. Y yo creo que hay dos cosas claves para uno convertirse en emprendedor. El primero es creer que uno es capaz de hacer algo y que esa cosa valga. O sea, si uno no cree que uno es capaz de poder hacer un impacto o poder llevar a cabo un proyecto, entonces muy difícilmente cuando medio uno lo intenta, vas a lograr algo. Y lo segundo es que las oportunidades no te caen del cielo. O sea, las oportunidades las tienes que ir observando tú. A veces salen las cosas por cuestiones del azar, por providencia o como uno quiere interpretarlo, pero ahí están esas oportunidades y ya es cuestión de uno si decide tomarlas, ¿verdad? Y yo creo que eso es esencial, porque esos dos pasos es lo que uno puede permitirle forjarse ya como un emprendedor. Ajá. Buenísimo, muchas gracias ahí por ese comentario. Tienes toda la razón, es un proceso de forjarse. Para mí el emprendimiento es un proceso de ensayo y error. Es muy raro ver un emprendedor que le pega la primera vez. Es un proceso de continuo mejoramiento. Y por eso para nosotros el emprendimiento es una actitud de vida. No solamente es aprender a hacer negocios, es una actitud de vida, ¿sí? Que implica no rendirse. Voy con la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene alguna anécdota de algún desafío grande que le haya tocado pasar? ¿Y alguna lección que haya aprendido en el camino? ¿Algún desafío o alguna lección que haya aprendido en el camino de su emprendimiento y que quiera compartir? Bueno, yo tengo. Todos tenemos. Pero... Dale, dale. La mía es un poco fuera de lo que van a decir seguramente, pero yo estudié cocina un año porque yo pensé que eso era lo que me encantaba, eso era lo que me apasionaba. La comida me encanta, pero lo que me gusta es comer. O sea, igual cocino y lo hago, pero a mí lo que me gusta es comer, ¿verdad? Cuando me di cuenta que en realidad la cocina no era lo que me gustaba, me metí a la U. Y entonces me metí a estudiar relaciones internacionales y en eso es en lo que estoy ahorita, que eso es de verdad lo que me apasiona, una de las cosas que me apasiona. Y bueno, igual tuve que, bueno, no tuve que emprender, pero la verdad es que me llamó la atención, no me da miedo, la verdad. Entonces cuando uno no toma acción, pues las cosas no pasan, ¿verdad?
y hay que arriesgarse. O sea, yo sí soy de las que piensa que si uno no se arriesga, no gana. Y pues empecé, ¿verdad? Lo hice, nos va bien, digamos, y todo está bien, el negocio sigue en pie. Pero a mí mi emprendimiento me enseñó que en realidad eso no era lo que yo quería hacer. O sea, lo tengo y lo hago y me gusta, pero no es eso a lo que me quiero dedicar. Entonces, yo no me hubiera dado cuenta nunca si yo no hubiera intentado y no hubiera probado y nunca me hubiera dado cuenta de qué es lo que en realidad me gusta. Entonces, al final, eso es algo que tú decías, que todo es de prueba y error, ¿verdad? Y que no siempre los emprendimientos al final terminan siendo lo que uno quiere y lo que uno piensa. Pero siempre se aprende y siempre se gana. A pesar de todo lo que uno le meta y uno no tenga los resultados que quiere, siempre se aprende de algún lado. Excelente, mira qué lindo tu historia y creo que tenés toda la razón. Primero me encanta que dijiste, yo la verdad no tengo miedo. Primera característica de alguien que piensa como emprendedor, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo voy a probar y ahí voy con todo. Pues y si no me sale, doy la vuelta para otro lado y, ¿verdad? Ahí voy modificando a lo largo del camino. Segundo, tú dijiste, es algo que uno tiene que hacer, ¿verdad? O sea, hay que volcarse a hacer, ¿verdad? Recuérdense que la diferencia entre el soñador y el emprendedor es que uno se queda en su cama soñando, el emprendedor se levanta y a darle, ¿verdad? Y en el camino va aprendiendo. Y tercero, no hay que tener miedo a que en el camino de pronto me di cuenta, no es aquí donde quiero, pero esto me permite pues hacer este viraje hasta estas otras cosas que descubrí gracias a este camino que recorrí. Steve Jobs siempre decía que uno no puede conectar los puntos viendo para adelante, solo puede conectar los puntos viendo para atrás. Cuando uno ya vivió algo y dice, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Verdad? ¿Por qué estoy en esto? Y entonces empieza a retroceder y se da cuenta cómo cada circunstancia en su vida tuvo un efecto, ¿verdad? Excelente, buenísimo. Y como decís tú, siempre se puede aprender. Buenísimo, muchas gracias. Los voy invitando a que vayan haciendo preguntas. Ya vi que está algo tímido nuestro público. Nosotros estamos felices conversando, así que aquí seguimos. ¿Alguien que quiera contar alguna otra lección aprendida, historia? En mi experiencia, como somos cuatro socios y los cuatro somos amigos, lo más difícil para nosotros fue separar nuestras conversaciones de amigos con las de la empresa y a la hora de tener un conflicto o algo así, hablarlo como socios y no como amigos. Entonces, una vez lo pusimos en papel todo y todos estábamos de acuerdo, creo que ahí avanzamos y se cambió totalmente la dinámica de la empresa porque ya éramos cuatro personas totalmente diferentes y nos conocimos más uno al otro a la hora de emprender juntos y realmente es un cambio que todos los socios deberían de hacer, de platicarlo antes, hablarlo, es muy necesario y 100% recomendado en cualquier cosa. Buenísimo punto, José Miguel, o sea, cabal, uno es separar, fíjense que lo mismo pasa con familias emprendedoras, ¿verdad? O sea, si no cuando uno siente, en el negocio está hablando de temas familiares y en la familia está hablando de temas de negocios, ¿verdad? Entonces, separar esa conversación es muy valiosa, hace mucho más eficiente ambas. Era más eficiente las conversaciones de negocio y más alegres las conversaciones personales, ¿verdad? Porque uno pudo separarlas. Buenísima observación, José Miguel. Excelente. ¿Alguna más? ¿Algo más que ustedes quieran compartir antes de lanzar otra pregunta? A ver, ¿quién es el primer valiente que nos pone alguna pregunta en el chat? Démosle pues. Yo creo que uno como emprendedor tiene que pasar por muchas etapas y cuando uno llega a lo que realmente le gusta, para eso tiene que haber pasado por varias cosas y no hay que temer a equivocarse. Yo creo que eso es lo más importante, lo que debe ser un punto muy importante, que no hay que tener miedo a equivocarse, porque yo pues, emprendí en muchas cosas, en 10 cosas les podría enumerar ahorita y en algunas no me fue tan bien. Ahora estoy en algo que me apasiona, entonces yo creo que no hay que tener miedo. Ese sería mi punto importante. Buenísimo, muchas gracias. Creo que es muy importante lo que tú decís y creo que cada etapa tiene un sentido. Por eso muchos dicen no es el por qué, sino para qué. ¿Para qué me tocó enfrentar este desafío? ¿Para qué se me trabaron las carretas en esto? ¿Verdad? Siempre hay un aprendizaje que uno puede sacar justamente de ese tema. Buenísimo, me parece. ¿Alguien más quiere compartir alguna historia particular o un aprendizaje? Yo tal vez agregar un poquito. Yo cuando me gradué de dentista general, de odontólogo, emprendí a, pues ingresé básicamente a una farmacéutica
como asesor médico, y eso me dio mucho miedo porque pues yo nunca había estado en un área diferente a, pues, y este era un tema más bien como de marketing, y nunca lo había hecho. Y me recuerdo la primera vez que me entrevistó Recursos Humanos y yo le dije, mire, yo pues básicamente de mercadeo no sé nada, yo sé mucho de salud bucal, pero de mercadeo no sé nada. Y creo que lo que me ayudó fue romper el miedo y decir, bueno, no, hay que hacerlo, igual y lo voy a aprender, y, pero pues entrémosle con todo a ver cómo se hace esto. Por supuesto que después pues, yo estudié un MBA aquí en la universidad que me ayudó muchísimo más a entender todo el tema de marketing. Entonces, tal vez el aprendizaje es que pues, cuando uno se enfrenta a situaciones nuevas, por supuesto que va a tener miedo para hacerlo, pero pues la diferencia entre los que hacen y los que no hacen es que pues, uno se enfrenta a ese reto y tal vez también la enseñanza es que una vez ya en ese reto, pues siempre ayuda a estudiar para no convertirse pues, tal vez en alguien empírico que lo hace porque lo aprendió, sino más bien que tome como herramientas que pues, la universidad nos puede dar. Y nos excelente punto lo que dijiste, este porque tema. Por una parte es este camino que uno está determinado a seguir y por el otro es como acompañarse tanto de las personas correctas o de las instituciones correctas que me faciliten el acceso a conocimientos, herramientas, contactos, ¿verdad? Buenas prácticas, que eso pues por supuesto que siempre ayuda. Tengo la pregunta de la primera persona valiente y que fue Rosana. Rosana nos pregunta, ¿cuál es el primer paso a tomar para emprender? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es ese primer paso para emprender? Informarse, definitivamente. Excelente. A ver, ampliada un poquito ahí. Buenísimo. Como que tener clara la idea, informarse de qué es lo que conlleva esa idea, qué herramientas necesito, cómo lo va a lograr y básicamente aclarar todo, investigarlo y tenerlo listo y no arrancar en blanco y a ver qué pasa, sino siento que es muy importante tener estructurado todo lo que va a pasar y arrancar así. Yo quiero agregar algo a lo que dice, yo creo que lo que dice Juan es un punto número uno, y yo le pondría un punto número cero, yo creo que el punto cero empieza en uno, de que uno diga qué quiere hacer y que quiere comprometerse con algo. Porque ponerte a emprender, tenés que informarte, tenés que hacer todo, pero eso es externo. Si tú misma no tienes una razón, no tienes algo intrínseco que te mueva a hacerlo, vas a hacerlo más que todo por sacar un trabajo o ganar dinero, que sí es importante, pero lo vas a hacer solo espontáneamente, lo vas a hacer a la carrera. Cuando hay una razón más profunda, como dijeron algunos, a mí me movía dar trabajo, a mí me movía ayudar a mi familia. Entonces, esa razón es más fuerte. Entonces empiezas por ahí y luego vas a buscar la información y vas a todo lo demás. Y perdón que me quedé un rato friseado. No importa, aquí yo terminé tu frase donde la dejaste. Qué bueno, qué bueno. No, buenísimo, creo que súper buen punto el de los dos. Fíjense que en varias conferencias de emprendedores recuerdo esta forma de llamarlo. Algunos, estoy recordándome uno en particular de Estados Unidos que una vez dio una conferencia que es algo que pasa muy frecuentemente en la universidad. Muchas gentes del extranjero, muchas profesionales que comparten sus historias o lo que saben. Y él decía, al emprendedor lo distingue el drive, esta fuerza interior que tiene la convicción de que quiere ir por ahí, que es la línea de lo que decía Krishna. Y dos, también nos compartían que, digamos, el emprendimiento per se no puede ir como solamente empírico. Claro, hay miles de emprendedores empíricos, ¿verdad? Pero como bien dice José Miguel, informarse, diseñar cómo lo quiero hacer yo, cómo lo mío es distinto que lo de los demás, creo que es una cosa bien importante. Así que, Rosana, ahí van unas muy buenas respuestas sobre ese primer paso a emprender. También tendría que reforzar esta respuesta con o agregar a estas dos valiosas contribuciones que ustedes hicieron el tema de que el proceso de emprender algunas veces implica empezar a dar pequeños pasos, ¿verdad? Uno dice, voy a dar el primer paso, y el primer paso es voy a empezar a contarle a otros que estoy haciendo esto, por ejemplo. Porque muchas personas dicen, ay, no, capaz me lo copian. Si es tan fácil de copiar, tal vez no es tan buena idea, ¿verdad? Pero uno lo puede compartir, las personas le dicen a uno, ah, sería bueno que conozcas a esta persona. Ah, no sé si has probado este otro producto que se parece al tuyo. Y cuando siento, me voy metiendo más y tengo más gente que me ayuda a avanzar en ese proceso emprendedor. De nada, Rosana, gracias ahí por tu mensaje. Me encantaría, si hay algún valiente más, se nos está acabando el tiempo, pero si no entra otra pregunta, pues yo me animo
a decir una pregunta adicional. Si ustedes en este momento estuvieran en el lugar que están las personas que nos están escuchando, que es principalmente en sus últimos años de colegio, ¿cuál sería un buen consejo de por qué emprender o por qué unir emprendimiento a su carrera, como lo hacemos aquí en La Marroquín, por ejemplo? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dirían? Si puedo hablar yo, Mónica. Yo creo que emprender es parte esencial de encontrar propósito. Es decir, uno psicológicamente, el ser humano tiene propósito cuando tiene una meta fija en algo. Y cuando tú trabajas persiguiendo esa meta, eso es lo que le da propósito a uno. No es tanto el graduarte de la universidad, porque claro, es feliz un día, otro día y todo, sino el proceso, ¿verdad?, en el que tú llegas a eso. Entonces, emprender es esencial porque te da esos objetivos en tu vida y eso es lo que te hace feliz, ¿verdad? No tanto la plata que ganas al final, sino las horas que te pasas investigando, el tiempo que te pasas con llamadas o hablando con gente. Eso es lo que hace que tus días tengan un sentido, ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante. Buenísimo, buenísimo. Hay una pregunta ahí que no quiero dejar pasar antes que se nos termine el tiempo, que ya estamos en menos uno, creo yo. Es, ¿cómo sé que mi idea es buena o vale la pena para emprender? Y hay otra que me llegó también por otra vía, que es, ¿será que siendo joven también se puede ser emprendedor? Sí, se puede. Y lo de la idea, la verdad es que uno sabe que sirve o que es buena hasta que uno prueba. Y uno tiene que quitarse ese miedo. De verdad que no tiene nada de malo empezar algo y ver que no funcionó y entonces darse la vuelta y buscar otro camino. De verdad que no tiene nada de malo. O sea, mi vida estuvo limitada por eso y se puede. Y desde joven se puede. O sea, se puede empezar algo, yo no sé, pero yo sé que las probabilidades son muy pocas, ¿verdad? Pero uno ve todos estos casos de estos niños que han emprendido en cosas que uno de verdad no se imagina y les va súper bien. Y, o sea, uno puede. O sea, what are the odds, ¿verdad? O sea, al final uno puede hacer todo lo que uno quiere y al final se trata de probar. Buenísimo punto. Y mientras sí, más joven, también es menos costoso, digamos, emprender. Porque uno dice, bueno, no me salió, no pierdo nada. Pues, ¿verdad? O sea, voy a probar en otra cosa. Y, ¿verdad? Cuanto más joven uno puede intentar, y intentar en muchos proyectos de vida, ¿verdad? No solamente tiene que ser en un proyecto particular o un negocio específico, ¿verdad? La teoría dice, empiece cheaper, sooner, faster, ¿verdad? Como quien dice, cuanto más rápido pueda, cuanto más abreviadamente, cuanto más barato, porque eso le va a permitir ir aprendiendo y haciendo estos pequeños ajustes. ¿Dicen por ahí alguna estrategia para darse a conocer? Yo diría, uniéndola con la última pregunta que hiciste de ser joven, nunca pongan la edad que tienen para comparar si pueden emprender o no. Como que, todavía tengo 20, entonces estoy muy chiquito. Siempre visualícense más adelante cómo quisieran estar, pero no, nunca metan como sea. Obviamente hay muchas dificultades, pero no, que no se limite a eso. Y estrategias, lo que dijo Mónica, cuéntenle a todo el mundo su idea y reciban feedback. Eso es importantísimo, que la gente diga, no, mira, a mí esto no me suena, a mí esto sí me suena. Y háblenlo con toda la gente que puedan. Si quieren ser influencers o no, eso no importa, pero que la gente sepa que ustedes están en acción. Eso es lo que les va a ayudar a que se olviden de que tenés 17 años y que vean que estás comprometido con algo. Entonces van a decir, él tiene 17, pero trabaja como alguien de 30. Entonces eso es donde empiezas a darte a conocer. Y yo tal vez sí puedo agregar algo. La forma más fácil de emprender y el primer paso es hacer un prototipo. Si yo tengo una buena idea que me parece genial, pues yo básicamente lo que hago es un prototipo de esa idea y se la muestro a todo el mundo. Y o tal vez no a todo el mundo, sino a quienes me voy a dirigir yo, mi segmento de mercado al que me voy a dirigir, y obtengo feedback. Esa es pues una manera fácil, porque igual, y si fracaso, pues solo es un prototipo. No gasté mucho dinero ni invertí pues tantos recursos, ¿verdad? Y ahora sí, tengo éxito, genial. Buenísimo. Yo creo que todas las ideas son importantes, todas son importantes. Lo que ya hablamos acá, que hay que informarse, madurar las ideas, recibir retroalimentación, porque eso nos va a permitir mejorar la idea y hacerla viable. Y lo de la juventud, mejor si se es joven para emprender, o sea, se tienen todas las fuerzas del mundo para hacer todo lo que uno quiere. Ajá. Buenísimo, pues miren, ya me mandaron ahí un mensajito de que ya se nos acabó el tiempo. Quiero cerrar con dos o tres ideas. Primero que nada, pues agradecerle a estos emprendedores
valientes que nos entusiasman todos los días con sus ideas, sus proyectos y las cosas que van haciendo. La verdad es que nos alimentan, ¿verdad?, con esa energía. Segundo, a todos los que están aquí presentes. Y yo creo que hay algún mensaje importante en esto. Primero, pues como Universidad Francisco Marroquín nos gusta decir esta frase: es hora de admitir que no todas las universidades son iguales. Y la verdad es que la Universidad Francisco Marroquín se ha especializado en el tema de emprendimiento desde hace muchos años, de hecho, desde su fundación. Y la razón principal es que para nosotros el emprendimiento no es una moda, no es algo de lo que todo el mundo está hablando hoy. Para nosotros el emprendimiento es la fuerza imparable que tiene un individuo en un entorno de libertad para cambiar cualquier cosa que esté a su alrededor. ¿Qué cosas? Eso lo elige cada persona. Así que yo quiero invitarlos a dos cosas. Uno, a hacerse siempre buenas preguntas, porque las buenas preguntas son las fuentes del conocimiento futuro, son la fuente de la inquietud intelectual, que es tan importante hoy en día. Segundo, a soñar en grande. Muchísimas veces levantar un proyecto, un sueño, un negocio, un emprendimiento, el esfuerzo es igual siendo de este tamaño o siendo de este tamaño o siendo gigante. A veces el esfuerzo es el mismo. Entonces, atrévanse a pensarse como personas que pueden romper esquemas, sobrepasar obstáculos y literalmente marcar el paso. Nos encantan las personas que se atreven a pensar así y que creen en sí mismos y en el poder de sus sueños y de sus acciones. Nosotros nos gusta decir que esas personas que tienen ese espíritu emprendedor son uno de los nuestros. Así que, de verdad, qué gusto haber podido estar esta tarde con ustedes. Esperamos poder reunirnos pronto en forma física, pero la virtual también se vale y está buenísimo. La verdad es que la universidad es muy buena haciendo estas cosas virtual o presencial. Así que mil gracias por acompañarnos y básicamente aquí estamos en el foro para que, no sé si Karina tiene que entrar o si los emprendedores salen o si seguimos platicando. Yo aquí feliz, me encanta, me encanta hablar del tema. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias, Mónica, sí. Tengo que entrar, pero para salir. Solo regreso a despedir. Gracias, 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 Pablo, José Miguel, Krishna, Johnny, Eduardo, Mariala y, por supuesto, Mónica. Tantos aprendizajes, tantas reflexiones. Qué bonito poder compartir este panel en el cual pudimos descubrir cómo los alumnos están emprendiendo en las distintas áreas y en las distintas carreras. Así que llega el momento de despedir nuestro Foro de Emprendedores 2020. Gracias por habernos acompañado, por haber formado parte de él. Esperamos que les haya agregado valor, que les haya ayudado a descubrir su pasión, a inspirarse, a tener nuevas ideas, a aprender algo nuevo, a darnos cuenta que equivocarnos y fallar es parte del proceso y está bien. Decían por ahí, hay que equivocarse rápido para tener éxito rápido, porque claro, al equivocarnos vamos mejorando y vamos en ese proceso continuo de crecimiento. Queremos invitarlos a que si todavía tienen alguna duda sobre qué camino seguir al salir del colegio o quieren tener un poco más de un acercamiento y una vivencia de lo que es la Marroquín, pues que se sumen al Vive la UFM virtual, que será este año del 2 al 6 de noviembre. Para más información pueden visitar admisiones.ufm.edu. Y con esta invitación cerramos el Foro de Emprendedores. Mi nombre es Karina Bonilla. Me encantó moderar este foro, aprender con ustedes, compartir. Gracias por haber formado parte de él y continúen pendientes de todo lo buenísimo que siempre encuentran en la Marro. Gracias.